tenía tal gloria que no había cantado con Jesús para ser usado por Dios. Y eso no significa que separado de Dios tú lo puedes hacer. Significa que tú no tienes que estar ligado a los hombres que Dios está usando en el tiempo para que Dios haga algo contigo. Y cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino ese tsunami sobre los apóstoles, oye, los apóstoles les dijeron a Jesús, me parece una locura mía, Señor, ya tenemos tu palabra, ya tenemos el testimonio y la evidencia de que tú estás vivo y de que resucitaste. Hemos pasado 3 años y medio contigo y hemos visto grandes milagros. Ya estamos listos para ser enviados. Además, usted nos envió y nosotros sanamos enfermos. Usted nos envió y volvimos con gozo, porque aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Y Jesús le dijo, señores, le falta algo más. Ustedes necesitan el Espíritu Santo. Ustedes necesitan el derramamiento de mi gloria. No salgan de Jerusalén solamente con testimonios. No salgan de Jerusalén solamente con palabras. No salgan de Jerusalén con evidencia de conocimiento muerto. Esperen el derramamiento del Espíritu. Esperen la venida, el advenimiento del Espíritu Santo. Porque cuando Él venga sobre vosotros, recibiréis poder. Mira, que recibiremos poder. Puedes darle un aplauso al Señor. Aleluya. ¿Usted sabe esa canción que dice? Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ayúdame. La gloria postrera. Bendito sea el Señor.
El que está desesperado no va a disfrutar de esta gloria. No hay nada mejor que pasar tiempo ante Dios escuchándolo hablar. Ya tenemos dos textos desglosados, pero aún no hemos contestado la pregunta de por qué nosotros no somos parte de esta evidencia de su gloria. ¿Cuántos recibieron a Cristo en su corazón? ¿Cuántos se convirtieron de todo corazón? ¿Sabe qué dice la Biblia? Si creíste de todo corazón, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y si fuiste sellado, ¿sabías que fuiste bautizado? ¿Sabías? Aunque no hables en lenguas. Porque la lengua es un don que no a todos se le da. Pablo dice, no todos hablan en lengua. Así que aunque tú no hayas hablado en lengua aún, si tienes al Espíritu, eres bautizado. Porque bautizarse significa sumergirse en Cristo. Por eso cuando te llevan a las aguas, ¿qué es lo que hacen? Te bautizan. ¿Qué hace el Espíritu cuando tú te conviertes? Corintios dice, en 1 Corintios, capítulo 12, verso 11, que todos fuimos sumergidos por el Espíritu en Cristo, en un mismo cuerpo. Así que si usted se convirtió de corazón, tiene al Espíritu Santo y es bautizado con Él. Ahora, si usted tiene al Espíritu Santo, ¿por qué usted no está en ese tsunami de gloria? Porque cuando el Espíritu Santo llegó sobre los discípulos, el primer mensaje de Pedro fue un tsunami tan fuerte que 3,000 se convirtieron. Y aquí hay gente que se han convertido de corazón y no han predicado su primera palabra. Si tienes al Espíritu Santo, si aceptaste a Cristo con todo corazón, ¿por qué no estamos navegando en este tsunami de gloria? Dirá alguien, necesitamos ser quebrantados. El texto de Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Verso 12 y verso 13, desde hasta el verso 27, hablan de un arrepentimiento. Y el verso 12 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Llorad los sacerdotes y ministros de Dios en el altar. Tocad la trompeta. Convocad ayuno, sean los niños, vengan los ancianos, dice la Biblia, todo el pueblo al altar, a llorar, a clamar, a gemir, y después de esto. La Biblia no se equivoca. Y después de esto, después que tu corazón se ha quebrado, después que te humilles, después que humilles tu carne en el altar, y cuando te llame al arrepentimiento Dios, cuando te llama, no es que te arrepientas de lo que tú hacías, es que te arrepientas de lo que no haces y de lo que haces hoy. Porque hay quienes tienen que arrepentirse porque hablan y dicen muchas cosas que no son de Dios, pero hay quienes tienen que arrepentirse porque nada de Dios hablan. Hay quienes tienen que arrepentirse porque hacen en la iglesia para que lo vean, pero hay quienes tienen que arrepentirse porque no hacen en la iglesia ni en ningún lugar. Así que todo el que está aquí, ninguno tenemos excusa. Vengan todos, dice la Biblia, al altar, quebranten su corazón, lloren. ¿Sabe por qué tenemos que llorar? Porque la blusita es primero que Dios.
porque el pantaloncito es primero que Dios. Porque yo no me postro en el altar de la iglesia porque me ensucio el pantalón nuevo. No, porque yo no me revolteo porque yo soy muy fino y mi cabello, yo fui al salón. Y entonces cantan de que no hay lugar más alto que estar postrado a tus pies y erguida y el cabello aquí. Usted sabe lo que es estar postrado delante de Dios. Usted sabe de verdad, y entonces dice que lloran. Usted sabe lo que es estar quebrado delante de Dios. Es hacer lo que hizo aquella mujer, el perfume que ella tenía. Santo, cuando Jesús estaba a la mesa, valía más que esta casa, que el templo y que usted todo lo que usted tenga. Es un perfume que habían invertido una vida para comprarlo. Una vida entera de trabajo. Y un día ella se quebró delante de Dios. Y el perfume lo derramó a los pies de Jesús. Pero no solo el perfume, porque el perfume podía ser caro, pero para una mujer lo más caro es su cabello. Y para una mujer que lo tenga bueno, lo más caro es su cabello. Y ella, cuando regó el perfume, entonces se quitó su cosa y empezó a enjugar los pies de Jesús con sus cabellos, sus pies, los pies. Mire, esto no era como en este tiempo, de que yo vengo con unos zapatitos y me los quito y tengo los pies limpiecitos porque me ha pisado el polvo. No, en aquellos tiempos había más polvo que en la calle de Barba cuando no había tal de alada. En aquellos tiempos había muchísimo polvo. Entonces Jesús caminando con sandalias tan sueltas que no se imagina cómo, porque el mismo lo dijo.